Bienvenidos, hablemos de todo un poco y algo más. En los programas anteriores de Esculpiendo tu alma, tu mente y tu espíritu, hemos estado tratando la importancia que tienen las palabras y nuestros pensamientos. A través de nuestros pensamientos y las palabras, podemos modificar nuestra vida y nuestro destino. Así que vamos a tratar de aprender a manejar siempre lo que decimos y lo que pensamos. Tu vida depende de tus pensamientos y tus palabras. Debemos tener pensamientos positivos, pensamientos creativos de nosotros mismos. Si, por ejemplo, tú piensas, yo como estoy de gordo, yo como estoy de gorda, yo como soy de feo o fea, así será. Todo lo que tú pienses, eso es lo que tú eres. En cambio, si nos aceptamos y nos amamos como realmente somos, podemos escoger lo mejor para nosotros. Nuestra mente toma el mensaje tal cual se lo enviamos. Ella es como una impresora, pero ella no analiza ni interpreta tus mensajes. Lo que tú pienses es lo que tú tienes en tu vida. Así que los mensajes que tú le envíes a la mente serán una realidad. La clave para comunicarnos con nuestra mente, recuerda, son nuestros pensamientos. Así que tenemos que pensar lo mejor de nosotros mismos para llegar a tener lo que nosotros realmente queremos. Entonces empieza ya a cambiar tu estilo de vida. Empieza ya a tener una óptima salud. Empieza ya a comer saludablemente. Empieza ya a controlar tus pensamientos, tus emociones y sé una persona feliz. Aquí los dejo con un video para que cada uno de ustedes lo interprete como quiera. Yo creo que las palabras sobran. Vamos a verlo. Ustedes tomen sus propias conclusiones. Los espero en un próximo programa y ahora los dejo con algo más divertidísimo. Vamos a verlo, les va a gustar. Sí, cuidado. Cuidado. Ay, cuidado.